Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela les damos la bienvenida a esta segunda edición de Datos Bancoex, cápsula informativa para abordar todo sobre el avance del comercio exterior y la importancia de nuestros productos en el mercado internacional. Comenzamos. Guillermo, nos hablabas de los planes de Bancoex a corto plazo, pero Bancoex tiene que tener un reimpulso. ¿Cuál es el plan para reimpulsar el Banco de Comercio Exterior? Bien, como estábamos hablando la última vez, la parte de reactivación principalmente se basa en la reactivación financiera, en los instrumentos tradicionales financieros del banco. Pero más allá de esa etapa, cuando hablamos de reimpulso, estamos hablando de una reinvención del banco, de volver a Bancoex lo que siempre debió ser. Bancoex es el Exim Bank de Venezuela y no hay otra figura similar en el país. Pero tradicionalmente ha funcionado como un fondo de inversión para la exportación, que es de hecho una figura que tenía previa, una figura previa a la existencia de Bancoex. Había un fondo de promoción de exportación. Dentro de Bancoex existe un fondo específico de promoción de exportación, pero las funciones del Exim Bank van mucho más allá. Una función financiera específica es que, por ejemplo, si yo soy un Exim Bank y yo te hago a ti un financiamiento para un proyecto de exportación, yo debería poder liquidar ese financiamiento dentro de mi propia estructura tecnológica. Que tú tengas una cuenta dentro del Exim Bank y yo te liquide allí y de allí tú veas qué haces con ese dinero según tu plan de negocio. En muy generales términos es que sea un Exim Bank y funcione como tal, como siempre ha debido ser. Pero más allá de eso, dado que estamos en el siglo XXI, en una etapa donde estamos lidiando con una pandemia, inmersos en un ambiente de economía digital, también estamos tratando de llevar Bancoex hacia allá. En ese sentido, no es poca cosa destacar que cuatro de los que estamos en esta gestión, liderando esta gestión de Bancoex, somos, no voy a decir ni especialistas ni expertos, porque poca cosa es, pero somos estudiosos del tema de la economía digital y las criptomonedas. Ese es un campo en el que estamos incursionando, tratando de implementar esas herramientas en la institución financiera que lideramos. Hablando como economista, creo que es el futuro. Ni la criptoanarquía que plantean algunos, ni el dinero fiat son los que van a sobrevivir. Hay un punto medio en donde se está generando ya una fusión entre estas dos cosas y hacia allá estamos apuntando en Bancoex, sin dar demasiados detalles técnicos que no son relevantes en este momento. Pero el punto es ese, para el reimpulso del banco estamos actualizando la plataforma tecnológica para ser capaces de trabajar con las tecnologías novedosas que se están implementando en todo el mundo, buscando que Bancoex funcione como el Exim Bank que siempre ha debido ser. Muy bien, Guillermo, ¿qué ofrece, qué elemento diferenciador puedes destacar de Bancoex y que le ofrezca al sector empresarial público y privado, al sector exportador? Aquí tengo que meterme más con el tema de promoción. Además de ser una institución financiera, somos una agencia de promoción. Nosotros tenemos la gran ventaja de que somos la única institución financiera y de promoción que puede ofrecer la fortaleza de contar con una red de diplomacia comercial alrededor del mundo, teniendo como aliado al resto de las instituciones del gobierno bolivariano. Especialmente, por supuesto, ahorita me estoy refiriendo a la Cancillería. Eso, junto con las herramientas propias del Banco de Comercio Exterior, como por ejemplo nuestra Gerencia de Inteligencia Comercial y toda la Vicepresidencia de Promoción de Exportaciones, son herramientas que nosotros ponemos a disposición del empresariado venezolano y que en el mercado internacional o simplemente en el mercado local le van a salir muy, muy costosas y que en Bancoex cuentan con ellas, no gratis, pero a precios muy, muy accesibles. Se puede decir que es un trabajo en conjunto. Y hablando de equipos, hablemos del talento humano. Además destacando que este año se cumplieron 25 años, un año totalmente atípico además, y que los trabajadores siguen allí de pie. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor aporte de los trabajadores, tomando en cuenta que muchos de ellos fueron compañeros de usted en la Universidad Central de Venezuela, vienen del Consejo Estudiantil? ¿Lo puedes destacar como estudiante y como profesor? Para responderte en dos partes, lo que más puedo destacar del talento humano que tenemos aquí en el banco es el sentido de pertenencia que tienen con la institución, el cariño que le tienen a Bancoex. Aquí hay gente con más de 20 años en la institución, trabajando en la institución. No hay ninguno que tenga los 25 años desde el principio, pero de estos con más de 20 nosotros hemos aprendido mucho, los más jóvenes, los que estamos acá
este ambiente aparte, incluyéndome jóvenes. Además de toda esa gente, todos esos profesionales, todos esos trabajadores que tienen ese cariño por la institución, a mí me acompaña un equipo que viene de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, de alto, alto perfil profesional y técnico, de mucha formación. Todos son como estudios de posgrado en temas de economía. Y algo muy relevante es que todos están en el área en que son más fuertes. Por ejemplo, nuestro gerente de riesgo tiene una maestría en modelos aleatorios en la Escuela de Matemática de la Universidad Central. Es un duro en riesgo. Está nuestro gerente de administración de crédito, que es egresado de la Escuela de Economía, egresado de la maestría en Economía Internacional y profesor de la maestría en Economía Internacional. 5 de nosotros somos profesores de la Escuela de Economía de pregrado de la Universidad Central, y bueno, así te puedo decir un montón más. De verdad, con ellos también estoy muy agradecido, porque esto no es trabajo de una sola persona, esto es algo que se levanta en equipo, y en equipo hemos venido construyendo todo esto. Y para los trabajadores en general, para tanto los que vienen creciendo conmigo como para los que ya estaban en Bancoes, de verdad lo que puedo transmitir para ustedes es mi eterna gratitud y mi reconocimiento a la dedicación que le han sumado y prestado todo este tiempo al banco. Ese era el mensaje final, Guillermo, para tus compañeros, para los trabajadores, además compañeros que siguen sumando y formando a la generación de relevo en el área de comercio exterior y del mercado internacional. Gracias por este espacio, gracias por acompañarnos. De esta manera llegamos al final de la segunda edición de Datos Bancoex, espacio para dar a conocer todos los avances del comercio exterior y la importancia del mercado internacional de nuestro país en esta área. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como @bancoexbe y en Facebook como @bancoex. La página web www.bancoex.gov.be. Soy María Gabriela Rodríguez y nos vemos en una nueva oportunidad.